El Rally Dozer Toes es una competencia de Rally Ride que en este año 2009 cumplió su 16ª edición. Antes de la llegada del Dakar a principios de este año por territorios argentinos y chilenos, era esta la competencia más importante de la especialidad en Latinoamérica. En el 92 nació con un recorrido de 3.500 kilómetros y apenas 34 motos fueron las participantes. En el 95 fue reconocida por la Federación Internacional de Motociclismo y también se incorporaron los automóviles. Los camiones recién se incorporaron en el año 2000 y en la edición siguiente su duración fue acortada de 14 a solamente 10 días de competencia. En esta edición que estamos viendo, recorridos... Estamos viendo que casi se llevan puesto una vaca, no se sabe cómo zafó la vaca y destrozaba todo el auto. Ah, no, te parte al medio, por supuesto. Esta edición del 2009 se corrió recientemente y tuvo victoria de Volkswagen con Carlos Sainz, que se pudo desquitar de lo que le había ocurrido en el Dakar. Sí, se había ido bastante calentito. Sí. ¿Eh? Y ese es Nasser Al-Attiyah, que fue el que terminó segundo. Fue 1-2 para Volkswagen, que con su Race Touareg 2 terminaron acaparando las posiciones más altas en la clasificación general. Yo creo que lo más difícil es la precisión de pasar, cruzar el auto, cruzar la manguera con el auto en el segundo. Manuel Elizabe nos va a contar cómo es con un BMW 328 de 1938 el secreto para pisar el presóstato o manguerita de la forma más exacta posible. ¿Cómo es que lo lográs en este vehículo que es un roadster? No siempre lo logro, pero digamos, la idea es asistirse con una mira. Se le llama mira y de hecho es una mira muy similar a lo que puede ser una mira de un rifle. Lo que se busca es que con marcas, generalmente en los costados de la carrocería, con alguna cinta, esa marca, desde donde yo estoy sentado, que mi cabeza está más o menos por aquí, esa marca coincida con la manguera. Si se puede, se pone una segunda marca para fijar la posición de la cabeza. Entonces yo lo que primero hago es que esta marca coincida con aquella y cuando la manguera corte visualmente a aquella mira, ese es el momento exacto en que la rueda está pisando el presóstato. Que uno quiere acelerar, o sea, todo indica que hay que acelerar porque uno está en una competencia. Y no, acá es la precisión, el timing justo del cruce del auto sobre esa manguera que es lo que marca el tiempo, digamos, de la regularidad de un tiempo impuesto que le dan a cada auto. Nosotros que en lo que mejor mira se puede hacer. Se puede lograr una excelente mira con autos cerrados también. Lo importante es dedicarle un poco de tiempo, un poco de sentido común y hacer algo que realmente nos refleje lo más posible la realidad. A Guaraní, el mejor folclorista de la historia, hecho por el chaqueño Palavecino, el mejor folclorista de la actualidad, para que vean que tenemos cultura musical. Mucho más mejor. Ahí hay un pescadito, Patu. Acá en este circuito de tierra nos encontramos con Rubén. Rubén, vení, hacete amigo. Chancho. Logrando exigido, ya que después de varios ratos. Así, tú tienes acostumbrado a esto. Una semanita que te paramos ya no servís.